¿Y qué onda, banda bichera? Yo soy el Sique XD y bueno, el día de hoy les voy a explicar acerca de cómo cuidar un camaleón pantera o furcifer pardalis, como quieran decirlo. Sus cuidados son parecidos a los del Calyptratus, si no más bien casi idénticos. Y bueno, ¿qué les cuento de esta especie? Es el camaleón más colorido que llegan a encontrar en la pinche tienda. Y de las más grandes especies de camaleones que existen, llegan a medir aproximadamente en tamaño adulto de unos 40 a 55 centímetros. Obviamente hablando de un macho, ya que las hembras, como todos sabemos en los camaleones, llegan a alcanzar un tamaño mucho menor, por ahí de 30 a 40 centímetros. Normalmente estos camaleones los llegamos a encontrar aquí en México en tiendas por internet, ya saben, de ahí en el Facebook, en páginas ahí. Porque no sé todavía, la verdad es que han sido pocas las veces que me he topado con un ejemplar de estos en tiendas, por ejemplo en el mercado Michuca o Morelos de aquí de la Ciudad de México, o en otras tiendas, Mictlán Reptiles, no sé, estoy divagando, ¿no? Además de que su precio, ¡puf! Hijos de la chingada, exorbitante. Hablamos de que mínimo una pinche cría te cuesta 3 mil pesos, no sé, y el adulto 6 mil pesos, ese sí está bien caro. Esto es debido a que no hay casa de crianza bien establecida, sobre todo aquí en México. Por eso la mayoría de ejemplares son traídos del extranjero y por ende llegan a ser mucho más caros que, por ejemplo, si tú te vas a Estados Unidos, obviamente el pues más barato te lo vas a encontrar porque ahí sí hay casas de crianza, criaderos y etcétera, ¿no? Aparte de que algunos vendedores sí son bien pinches manchados, les gusta subir el precio como se les pega la regalada gana. Hasta doblan el precio de compra los hijos de la chingada, pero bueno, eso es tema de otro video. Otra cosa de los pardalis es que su color varía según por las llamadas localidades, que más adelante les explico qué pedo con ellas, ¿no? Porque ahorita me voy a tomar mucho pedo. Y bueno, ¿qué les cuento? Yo tuve el privilegio de cuidar a un ejemplar de Furcifer Pardalis. No lo compré, me lo regaló un conocido. Sin embargo, puedo decirles que la neta sí es que vale la pena gastarse unos 5 mil pesitos en este bicho. Sobre todo si vas a reproducirlo, la neta. Recuerdo que hace unos años tenía un sueño, más bien lo sigo teniendo, que es juntar una buena lanota y comprar unos cuatro pinches ejemplares adultos, dos hembras y dos machos. ¿Para qué? Pues para reproducirlos y tener ahí una pinche mina de oro. Ya que esta especie llega a poner más de 30 huevitos, si no mal recuerdo, 45 o 30, no sé. Y así tener inundado en unos años más el mercado de puro camaleón pantera, porque los pienso vender y seguir criando, etcétera, ¿no? Y bueno, de esta manera rebajar un chingo el precio, para que todo mundo pueda tener su pinche camaleón y poder apreciar la belleza de este pinche animal. Pero bueno, es algo que yo mismo me he fumado y es bastante utópico hasta ahora, ya que no tiene pies ni cabeza este proyecto. Pero bueno, gente, pasemos con lo siguiente. Ya les eché mucho pinche choro. Y es, si no mal recuerdo, el terrario en el que vamos a tener. Es súper importante, así que presten mucha pinche atención. El terrario que vamos a ocupar para esta especie va a ser obviamente de malla, de preferencia metálica. Y mucho ojo, procura que la malla deje espacios más o menos grandecitos. Esto para evitar que al camaleón se le amputen las uñas, ya que el camaleón va a trepar por la malla y si la malla deja espacios muy chiquitos, se le pueden atorar las uñas. Recuerda que tienen unas uñas muy delicadas. Y si se le llegan a atorar, adiós uñas, ¿eh? Y tu camaleón va a tener de repente problemas para trepar y sobre todo para caminar, así que mucha precaución en ese sentido. Las medidas del terrario deben ser de preferencia de 1 metro de alto. Recordemos que estos camaleones son arborícolas y necesitan un terrario más alto que ancho y largo. Ay, perdón. El ancho y el largo deben ser de unos 50 centímetros. Con eso bastará. Obviamente, en caso de que adquiramos un ejemplar juvenil o adulto, ya que para crías necesitaremos un tamaño mucho, mucho menor. Hay un video en el canal acerca de cómo cuidar camaleones bebés, en el cual te explico los tamaños necesarios para los terrarios de crías de camaleón.
Recuerden, en este terrario vamos a poner un chingo de plantas y un chingo de troncos para que el camaleón esté a gusto y no se estrese. Recuerden que la vegetación para un camaleón es sumamente fundamental, sobre todo cuando son juveniles. Hay quienes se ahorran estos pedos con plantas artificiales y troncos y de plano ponen ahí sus pinches macetas en el terrario, a la de Juan Camaney. También es válido, déjenme decirles, de hecho hasta en mi opinión personal se ve mejor. Y las plantas naturales te aguardan un chingo mejor la humedad que las artificiales, claro está. Eso sí, ten mucho cuidado, no todas las plantas de ornato o de jardinería pueden ponerse con camaleones, muchas son tóxicas. Pronto haré un video en el que les muestro absolutamente todas las plantas que se pueden poner en el terrario del camaleón y cuáles no. Pero por lo pronto te recomiendo poner Focus o Arrayán. Son las más recomendables. Eso sí, te van a crecer mucho, así que modérales el consumo de agua. El terrario lo pueden comprar o lo pueden mandar a hacer con un pinche carpintero. Es más, de hecho se recomienda muchísimo más mandarlo al pinche carpintero, perdón, se me fue el pedo. Ya que aparte de que te sale más barato, al carpintero le puedes decir cómo quieres las medidas, cómo quieres que le haga si quieres un pinche adornito, vidrio en la parte de abajo, etcétera, ¿no? Puedes hacer prácticamente que el terrario quede como si te pegue la gana, en pocas palabras. También hablamos de que te puedes ahorrar mínimo unos pinches 500 varos si lo mandas a hacer, ya que los terrarios son carisísimos en las tiendas. Por ejemplo, el de un metro mínimo te llega a costar unos 3000 pesitos. Así que ya verás cómo está el pedo. Y bueno, gente, pasemos con lo siguiente, que ha de ser, si no mal recuerdo, la temperatura. Bye. Para la temperatura usaremos principalmente un foco que va a ir en la parte de arriba del terrario, así simulando la entrada de los rayos de luz que emite el sol hacia los árboles, que es donde viven los pinches camaleones. El foco debe ser un spot de mínimo de 25 watts y este deberá estar por afuera del terrario para evitar quemaduras del camaleón y otros percances, ya sea como el incendio o resequedad del hábitat. El foco más o menos generará una temperatura de 32 grados que irá descendiendo conforme la altura del terrario. Normalmente por debajo de los 50 centímetros el foco perderá toda su eficacia, así que pone el foco de preferencia a unos 20 centímetros del terrario. Esto lo puedes lograr poniendo una lámpara de escritorio sujeta al terrario. En caso de que queramos ser más exactos, usaremos un termómetro y de mucha preferencia es mejor usar el termómetro. Sobre todo cuando están iniciando en esto de los camaleones, para estar al pendiente de los parámetros y de esta manera, si por ejemplo el termómetro nos marca más de 32 grados, entonces alejaremos el foco del terrario, y si nos marca menos de 26 grados, acercaremos el foco hasta que nos dé la temperatura exacta. La temperatura nocturna debe ser de aproximadamente de 20 a 24 grados, perdón. En caso de que el termómetro te indique una temperatura mucho menor, será necesario poner un foco que no emita luz, ya sea de cerámica o de estos nuevos que están sacando, genéricos, que son totalmente negros. Y bueno, en lo personal recomiendo estos genéricos negros, simplemente ya que son más baratos que los cerámicos. Aproximadamente un cerámico aquí en México cuesta más o menos 500 varos, así que vele pensando. Y bueno, gente, eso fue todo por la temperatura y pasamos a la humedad. Y bueno, banda, la humedad que necesitaremos para el pardalis será de entre 60 a 80%. Más o menos la que necesita un camaleón de velo. Si podemos subirle a 85 y mantenerla así, será mucho más benéfico para el camaleón. Otra cosa es que deben recordar, es que cuando el camaleón esté mudando de piel, es aconsejable subir la humedad para evitar que se retenga la muda. Súbanla por ahí de un 90%, si quieren no le suban más, pero sí es importante subir un poquito la humedad, un poquito, tampoco pongan el 100 ahí, se les va a enfermar de neumonía o qué sé yo, ¿no?
Podemos usar atomizadores de esos que son para el pelo. Aunque creo que Exoterra o Somed, no sé, uno de esas dos mamadas, sacó una madre más chingona que es igual un atomizador, pero acá super mamalón, con controles de quién sabe qué y más botoncitos que quién sabe qué para qué son, ¿no? Pero bueno, también si se quieren lucir, pueden instalar en el terrario un sistema automatizado de lluvia. ¿Qué es esa madre? Es una cosa que ponen como una regaderita arriba del terrario, o más bien entre terrario y los focos, y ahí para que prenda y... Puta, me mandaron un mensaje. O ignoren eso si lo oyeron. Pero bueno, se va encendiendo con un timer en ciertos tiempos. Pero pues yo no les aconsejo. Eso es más aconsejable, ¿saben para qué? Para las ranas de ojos rojos. Pero bueno, te aconsejo un video que está en este canal donde explico a detalle toda esta sección de lo que es la humedad. Está muy culero el video y hablo como si tuviera retraso mental. Bueno, en todos los videos hablo como retrasado y me trabo un chingo. Pero bueno, está entendible ese video. Eso sí, la calidad es una mierda. No sé cómo... Bueno, como la de los videos viejitos que tengo. No es como la de los videos de ahorita que ya se usa Sony Vegas y la chingada. Pero bueno, te puede servir. Y bueno, gente, eso ha sido todo por la humedad. Ahora pasemos con otro factor importantísimo, que es la alimentación. Y pues bueno, banda, la alimentación es la misma puta dieta insectívora de siempre, déjenme decirles. Es decir, grillos como alimento base y a partir de ahí variarle con zofobas, gusanos de cera, mantis religiosas, escarabajos, etc. Eso sí, ten mucho cuidado, no les des bichos de jardín, ya que pueden tener residuos de pesticidas y esto va a perjudicar bien cabrón a tu camaleón. Tengo un video en el canal donde explico esta sección más a profundidad. Te recomiendo que lo pases a ver. Está muy completo. Eso sí, está un poco culerillo. No tanto como los más viejitos videos que tengo. Pero es entendible. Y pues está bastante completo. La verdad es de los videos más informativos que he hecho hasta ahora. Ah, y espolvoréale con calcio y vitaminas a la comida del camaleón. Si ves el video este que te digo de la alimentación guía básica, lo mejor te lo pongo por aquí en el video. Ahí te explico toda esta onda de la suplementación, ¿no? Y bueno, banda, pasemos con los últimos detallitos para explicar y sería el final del video. Bye. Y bueno, banda bichera, esos han sido los cuidados completos del camaleón pantera. Ah, y se me olvidaba, perdón. Para que tome el camaleón agua, deben tener un sistema de goteo o algo que se le parezca para que su agua se mueva y su instinto se prenda, perdón. Ya saben cómo son estos reptiles, ¿no? Y bueno, gente, eso ya ha sido todo. Ahora sí. Creo que no me he dejado nada. Aún así, cualquier cosa, pregúntamela acá abajo en los pinches comentarios. Y bueno, ahí les dejo su día de Reyes atrasado. Y pues nada, banda. Bye, pásesela chido.